bienvenidos a otro video, mi nombre es Brenda. Ya van como 2 semanas que no aparezco aquí con un video completo. Si vieron mi último video saben que me fui de vacaciones y apenas, bueno, ya tenemos como 1 semana y media que regresamos y apenas estoy agarrando la cámara. A veces es bueno, el estar de vacaciones y regresar, agarrar la rutina es como que, ok, ahí vamos, ¿verdad? Y luego nos enfermamos del estómago, todavía ahí en eso estamos. No en México, pero bueno, en México como que un día me comí demasiado y había todo un día donde no me entró nada. Pero así que me enfermara, pues realmente no. Ya llegando aquí nos enfermamos mi esposo y yo y con eso andamos también, entonces, pero bueno. Aquí ya, otra vez, agarrando la cámara. No blogueé en México, la verdad. Sí, obviamente estuve tomando que fotos y videos por aquí, pero un blog en sí no lo hice, ya que pues no había ido en tantos años y la verdad solamente quería disfrutar el viaje, que no me puse a grabar o bloquear ni nada de eso. Ya la próxima vez, entonces sí, pero esta vez solamente quise disfrutarlo. Entonces, la próxima vez vamos a estar grabando. Como vieron hace rato, ya desayunamos, ya es un poco más tarde, son las 10:13. Ahorita lo que voy a hacer es, bueno, eché a lavar las sábanas de mi cama, de mi niño. Y ahorita ya le voy a poner sus sábanas en su cama de él. Les voy a dar un pequeño update de cómo quedó, bueno, está quedando porque todavía faltan detallitos. Pero lo más importante, ya quedó del cuarto de mi niño. Y les voy a mostrar porque eso lo hicimos este fin de semana. Y no lo han visto. Pues ahorita, como digo, estoy lavando las cobijas, entonces eso obviamente, esa cobija no va ahí. Pero ahí está la cama de mi niño. Ya la levanté, ya está. Ay. Ahorita está cerrada porque pues durante el día ya tiene todo su espacio para jugar. Y esos palos, ese es un espejo que, bueno, se me olvidó preguntarle a mi suegra si todavía si lo va a querer o no. No sé si todavía lo quiera. Si no, ya lo vamos a tirar. Eso es lo del molding, lo de abajo de de la pared, que se tuvo que quitar para la cama. Y unos palos que sobraron, creo que es de la cama. No sé si los vayamos a ocupar todavía o no. Entonces eso pues tenemos que ver qué vamos a hacer. Acá están sus juguetes, lo mismo prácticamente, nada más que de este lado. Y pues ya veremos cómo le vamos a organizar esto. Por lo mientras, lo más importante ya quedó, que es la cama. Ya pintamos el cuarto. Falta detallar solamente poquito de la pintura, como alrededor de la ventana. Y lo de la lámpara, porque lo hicimos bien tarde, entonces alrededor de la lámpara. Pero de ahí en fuera ya quedó. Entonces ahorita lo que voy a hacer es ponerle las sábanas. Y también porque este niño ya se hizo. Le tengo que cambiar el pañal. Ay, mi amor, cuidado que voy a bajar tu cama, ¿eh? Ahí quédate. Una vez voy a sacar las almohadas que le pongo cuando se duerme, toma su siesta, y las voy a acomodar para que ahorita que esté listo ya la cama esté preparada. Le pongo estas acá atrás porque tiene como que un hueco entre la pared y la cama y madera, entonces ahorita que todavía está chiquito pues no sabe, no se vaya a pegar. Pues ahorita ya dormía mi niño. Y en lo que él dormía le estaba cortando las uñas de los pies, de las manos, porque a mi niño no le gusta que le hagamos nada. No le gusta que le cortemos las uñas, que le demos medicina, que lo peinemos, le choca que le agarren el pelo. Prácticamente no invadan su espacio. Entonces cuando él está dormido tengo que cortarle las uñas y así no se da cuenta lo que está pasando, si no, de plano no me deja. Y ahorita solamente estoy esperando que se sequen las sábanas de mi cama para poder atender, que yo creo ya se acaban en unos minutitos. Pues como estaba diciendo hace rato, la verdad no grabé así como un vlog en sí en México, pero si les gustaría que les compartiera lo que hicimos, déjenmelo saber. Les puedo poner como que un video con los varios videitos que tomé, las fotos. Estuvimos en 4 estados en 10 días, se me hace. Entonces estuvo, ¿verdad? Siempre como que andábamos ocupados todo el tiempo, pero fue algo muy, muy bonito y divertido. Entonces si quieren ver eso, déjenmelo saber en los comentarios o denle like al video. No sé, ustedes díganme y yo les puedo hacer ese video prácticamente pues poniendo, ¿verdad? Una recopilación, creo que así se dice, de todas las fotos y los videos que tomamos esos días. Déjenme saber si es algo que quisieran ver. Detalles, no sé, preguntas de cómo se pudo planear todo eso en tantos pocos días, porque pues la verdad luego ya cuando regresamos y mi esposo y yo platicamos, no podemos creer que lo hicimos todo eso en esos días y no fue... Se sintió como que si fuera nada, pero fue mucho en ese poco tiempo. Sí, bueno. Ahí déjenme saber si quieren saber todo eso. Ya como les digo, ya la próxima vez pues ya les podré, ¿verdad?, grabar más. Voy a dar de comer a mi niño. He mencionado en otros videos que me gusta mucho el gimnasio. Mi esposo y yo vamos prácticamente diario al gimnasio. Y es una gran parte de nuestra vida, pero es algo que casi no comparto porque no todos tienen ese interés. Entonces me gustaría saber si es algo que les interesa. Mi esposo tiene muchos años haciendo ejercicio, se informa muy bien, entonces sabe muchas cosas y hace un buen trabajo en cuestión de entrenamiento, de comida, suplementos, X, ¿verdad? Entonces, no sé si es algo que a ustedes les interesaría saber, a las que les gustan y están en eso. Podría hacerlo, tengo un canal que no está activo, podría reactivar ese canal y poner ese tipo de cositas ahí. También me gusta lo que es moda. Siempre me ha gustado el maquillaje, la belleza. El maquillaje, pues ya soy algo muy natural. Entonces, tal vez podría compartir productos que me gustan o mi rutina como mamá, porque obviamente las cosas cambian. Podría poner eso, el tip, no sé, a lo mejor ideas de outfits. Me encanta la ropa, entonces... Pero siento que en este canal... sí lo puedo hacer, pero es algo más, donde tal vez no todas estén muy interesadas en ese tipo de cosas. Entonces, quería preguntarles, ¿verdad? ¿Lo quieren en este canal? Eso también, abro otro canal y hablo acerca, bueno, reactivo mi otro canal y hablo acerca de eso ahí. ¿Les interesaría saber de esas cosas o no? Porque hay más que puedo compartir que es diferente a este contenido. No sé si... sería mejor en otro canal separado, porque no a todos les va a interesar, ¿verdad? A ver. Me dio un poco de hambre y me estoy preparando como que una ensalada más o menos. Tengo unos nuggets de como que de pájaro con chile, vegetarianos. Y aquí tengo una ensalada, entonces voy a echar tantito ranch. No me juzguen, es mi primer día de ya saben qué. Y tengo antojos raros, ¿ok? Estoy viendo si los de Amazon se supone que van a dejarme un paquete a la 1:30. No, ahora que no, que puede llegar hasta las 4:30. Este paquete es el segundo intento, es la segunda vez que lo pido porque el fin de semana, según lo habían dejado en el correo, en mi caja, ¿verdad? Del correo. Y no es cierto, decía en otra ciudad completamente cerca a la mía, pero no en mi ciudad. Entonces dije, no me lo dejaron a mí, porque dice Mocketeal y yo no estoy ahí. Bueno, total, hablé con los de Amazon, me regresaron mi dinero y lo volví a pedir ese mismo día. Y se supone que me llega hoy. Todavía no me ha llegado. Y ya quiero que me lleguen porque son como los coffee pots, a ver, déjenles quito. Son como los vasitos del café, estos, pero de diferentes sabores. Y ya me anda, porque estoy disfrutando mucho estos. Estos son diferente como tipo de café, pero no tienen sabor así como de chocolate, caramelo y eso. Y esta me la acaba de comprar mi esposo. La compró este fin de semana. Es la Ninja. Y ya quiero probarlos, pero no me llega el mendigo paquete de Amazon. Entonces, a ver. Ya llevo días. Ya me lo estaba saboreando desde el fin de semana, pero no se me hizo. Es el siguiente día y ayer ya no seguí grabando porque mis tardes son aún más ocupadas. Entonces, la verdad, pues ya no, tengo que como que después de que despierta mi niño y todo eso, darle de comer, alisarnos para ir al gimnasio y todo ese tipo de cosas. Entonces ya no seguí grabando ayer. Sí me llegaron mis cafés, bueno, la caja de cafés, sí me llegaron. Entonces ahorita me voy a hacer uno, lo voy a probar. Ya es tarde, son las 11 y nos despertamos pasadas de las 9, mi niño y yo, hoy, porque anoche tuvo una noche muy difícil. Se despertaba cada rato, se ponía a llorar. Yo creo que como que le duele la garganta o tiene anginas o algo así, porque anoche que llegamos del gimnasio ya no quiso comer. Me decía que tenía awi, así en la lengua. Dije, a lo mejor solamente no tenía hambre. Pero no, estuvo inquieto toda la noche. Hoy en la mañana le pregunté, bueno, se despertó y me dijo luego que awi. Dije, ¿dónde está tu awi? Y ya me dijo que aquí, que aquí. Entonces yo siento que le duele como que la garganta, puede tener anginas, no estoy muy segura. Pues ya veré cómo sigue durante el día. Pero pues sí, eso fue lo que pasó ayer, anoche, y por eso ahorita me siento súper atrasada. Ya tiene años que no me despierto tan tarde. Claro, ¿verdad? Yo sé que estuve despierta la mayor parte de la noche, porque de hecho ya nos fuimos a dormir mi esposo y yo como a las 2 de la mañana, 1:30, algo así. Entonces pues sí, la verdad no dormí muy bien y por eso nos despertamos, mi niño y yo, muy tarde. Desafortunadamente mi esposo, aunque se durmió tarde, pues él se tuvo que ir a trabajar bien temprano. Y sí, me siento súper atrasada. Normalmente yo me despierto a las 6, 6:30. Entonces despertarme a las 9 es como que, no manches, ya se me fue mi día. Pero pues está bien, así pasa a veces con los niños, no hay problema, no me voy a como que estresar o desesperar que ya estoy empezando mi día tarde. Así llega a pasar y pues no hay problema. Lo bueno es que pues no dejo que haya muchas cosas que hacer en la casa, entonces también por eso no me estreso, porque pues no hay mucho. A ver, ahorita ya tendí las camas, ya descompré lo que había quedado, cositas de anoche, y ahorita me voy a hacer el café. Que muy bien. A ver, vamos a... poquitas, porque vamos a comer. Vamos a ver cuál escojo. Ok, estos son los normales. ¿Cuál se me antoja probar? Milk Chocolate Caramel. A ver, probamos este de leche de chocolate con caramelo. Hay uno de chocolate, plátanos, como que a la flama, regular, un macarón de coco. Bueno, vamos a probar este chocolate. El chocolate primero. No le he echado ni azúcar ni crema porque quiero ver cómo sabe. Ok. Chocolate caramelo, dije. Pues... a ver. No necesariamente... hola, me sabe a chocolate, leche de chocolate caramelo, bueno, en mi opinión, pero si tiene un sabor como que más dulcecito, está rico. Esta caja viene con diferentes marcas y diferentes sabores de café. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Entonces ya podré ir probando diferentes. A ver qué tal. ¿Verdad, mi amor? Pues yo ya me puse a hacer el quehacer del día de hoy. Y ahorita voy a hacer un arroz para mi niño y para la cena. Pero yo creo que aquí me despido porque... ¡Mande! Yo aquí me despido por el día de hoy. Porque ya ahorita pues solamente voy a hacer el arroz. Después los preparamos para el gimnasio. Y nos vamos y... lo de siempre. Entonces aquí voy a acabar este video. Espero les haya gustado compartir un ratito conmigo. No olviden de suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye.